Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vamos a hacer un viaje en Mapa Dorado Pro y hoy traigo un conjunto diferente, un conjunto que está basado en lo que es la vida real. Estamos hablando del aquel Scania que es muy conocido en Brasil. Es el Scania de Neni, ¿tá? El canal va a estar acá en la descripción del video. Está idéntico, idéntico a la vida real, juntamente con ese granel random. Cuatro ejes, con eje direccional, el primer eje. El canal es Claudemir Gigliotti, va a estar aquí en la descripción, es muy conocido por en todo Brasil, la verdad que es una persona muy honesta, muy, la verdad que muy graciosa para hacer los videos, así que se lo recomiendo, le voy a estar dejando acá el primer link, va a ser el canal de él, vayan y pasen y bichen los videos que sube, que la verdad que está muy bueno. El Scania está idéntico, el granel igualito, verdaderamente la verdad que destacado el conjunto. Un conjunto, como yo les dije, está en la vida real. Es un R, un 380. Bueno, yo lo bajé del canal de Cacarecos. Y el granel lo bajé aparte de otro canal. Así que están todos los links junto a los créditos aquí en la descripción del video. Nos encontramos aquí en esta fazenda, a las afueras de Meninos. Vamos a tomar la BR-165. Vamos a estar bajando esta Serrinha, creo que se dice así. Aquí a Tradeus. 216 kilómetros. Vamos a ver las... Está con bocina marítima, está con las dos cornetas ahí arriba, el cartel ahí, idéntico, idéntico, idéntico. Pásense por ese canal y después fíjense si el camión del conjunto no quedó idéntico a lo que es el de la vida real. Interior ahí, sencillo pero bonito. Está con aquel escape directo. Estamos con 30 toneladas de cebada. Así que a muy vamos que Scania va a tener que empujar, ¿eh? Verdaderamente muy pero muy pero muy buena la Scania, la verdad, sensacional el conjuntito, Felicitaciones verdaderamente a Cacarecos por haber creado el mod y haberlo liberado. Y bueno, y justamente el granel, que es un pack de que yo estoy utilizando ya hace varios tiempos, que siempre lo dejo en la descripción, así que va a estar pudiendo descargarlo y jugando con él. Y está patinando, che. Vamos y vamos.
Este tramo está en pésimas condiciones, ¿eh? Está bastante bravo, pero este camión en la vida real es granerero, así que él trabaja con lo que es grano y anda en cada camino, que ustedes lo van a poder estar viendo cuando pásense por el canal, que van a ver que hay muchos videos graciosos, verdaderamente le pone una onda estupenda para hacer videos, así que verdaderamente vale la pena estar acompañando. Una persona humilde, porque verdaderamente es humilde, es una persona de esas que son agrandados ni nada. Así que verdaderamente está valiendo la pena asistir por el canal del compañero ahí, que se van a poder divertir. Esperemos que este puente no se caiga, ¿eh? Ah, loco, trepa y trepa. Vamos y vamos, caña. Ya estamos llegando a lo que viene a ser ruta. Vamos dejando el camino de tierra. Si observan por el espejo, van a estar viendo el eje direccional ahí, que está funcionando perfectamente. Ahora sí, tierra firme, ahora solo motivo de acelerar, ¿eh? Vamos y vamos. Curva peligrosa. Vale, tenemos un bus ahí atrás que me viene metiendo presión, ¿eh? Vamos a ver si logramos generar un poquito de velocidad. Nos van quedando unos 163 kilómetros por delante. Ah, va a pasar rápido porque ahora llevamos casi unos 90, ¿eh? Estamos pisando los 90. Vamos a acelerar y acelerar, que tenemos que entregar esta carga antes de... Vamos a chequear ahí. Están quedando... Esperada para el domingo 15:57 como tarde 22:37. Lo bueno que pide cambio, pero trepa. Uno de esos camiones que piden cambio y se tiran. Hay que tirar los cambios justo también, ¿eh? Donde le erren a uno, ya está, quedaron ahí.
Ahora sí, ya estamos casi en otro destino, 17 kilómetros. Por suerte fue un viaje bastante rápido, sin inconvenientes ninguno. Y justamente, bueno, elegí más bien y tuve la coincidencia que el viaje me fue con un... ay, casi se chocan. Ajá, el viaje justamente dio que con Camino de Tierra, que hay muchos videos que ha hecho con el saliendo de estos caminos así, cargado y todo, así que yo para simular más aún todavía lo que este camión en los lugares que circula este camión en vía real. A ver si vemos. Ah, está por ese lado. Bien. Ahora sí, porque no lo encontraba. Miraba por el espejo izquierdo, no lo encontraba. Y ahora no me puedo haber pasado. Pero mejor imposible, ¿eh? Colocamos freno de mano ahí. Vamos a dejar unos minutos más encendido el camión y luego lo apagamos. Vamos a esperar a que nos cargue nuestra ceba y bueno, obviamente vamos a estar saliendo en busca de algún otro flete. Un poco de arroz, algo, lo que haya para hacer de flete. Así que bueno, comenten qué fue lo que les pareció. Comenten si quieren ver más videos con este conjunto. Yo les traigo más videos. Comenten, dejen sus comentarios. Pásense por el canal de Claudemir, ¿sabes? Que es el que maneja, el que conduce este equipo en vía real. Y bichen los videos que la verdad que se pasa de verdad. Muy gracioso. Gente muy buena onda. Así que vale la pena que estén pasándose por el canal. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.